la voz del cantor. En la Carmela, corazón de adobe y canela. En la Carmela, en la Carmela, cantaremos hasta que se apague la última vela de Soy el chamán César Miguel, parapsicólogo, curandero, hipnoterapeuta y tarotista. Hago unión de pareja y alejo a personas no deseadas. Lo espero en Pellegrini 659 en Salta Capital. Agende este teléfono 387-4730-723. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bohemios. Acá nuevamente en el aire, en Canal 7 y por FM 100.1, la radio del pueblo. ¿Cómo le va, don Sergio? Buenas noches, Olguita. Buenas noches a toda la audiencia, a aquellos que nos están viendo por la potente señal de Canal 7 y, como dice usted, la 100.1 para todos nuestros oyentes y toda la provincia, ¿no? El norte de la provincia, el sur, allá por La Puna, los valles calchaquíes. Y venir aquí a Salta Capital saludando a todos los barrios, ¿no? Todos los barrios vecinos acá en Salta Capital. Así que muy, pero muy buena noche, Bohemia. Un programa más, Olguita. Sí, y estamos, ¿no?, también en Twitter. Claro, estamos Twitter, en todas las redes, ¿no? En todas las redes sociales, ¿no? Ahora sí. Ya los pueden como ver digo, en Facebook. Como digo, yo en el YouTube. Bueno, yo estuve. Yo estuve. En el YouTube. Yo no soy muy bueno por las redes sociales. Manejo por ahí lo que es, mandar mensajitos. Estoy aprendiendo a subir Bueno, pero usted está en Instagram. Claro, sí. Así que lo pueden ver, ¿no?, a los bohemios. Un programa que siempre decimos que humildemente se perfila como promover, difundir todas las disciplinas artísticas, sobre todo de la provincia de Salta, del interior de la provincia de Salta. Así es. Y mostrar también lo que sucede con nuestros artistas en el país, en el mundo, ¿no? Y contar un poco de la Bohemia de Salta. Hoy vamos a tener un programa también bien churito. Vamos a hablar un poco de, hoy va a reinar todo sobre la zamba. Así sobre la zamba, sí. Salteña. Porque todo el mes de la zamba, ¿no? Hablando de la zamba, estuvo lindo el homenaje al Chango Nieto, ¿no? Lleno total. Me contaron de que quedó mucha gente afuera, dice. Sí, y eso que hicieron en un teatro muy grande, ¿no? Como es nuestro teatro Juan Carlos Arabia. Y sí, la verdad que el Chango Nieto, todo el mundo lo quiere, lo recuerda como uno de los grandes artistas. Y bueno, la gente en el afecto, en la nostalgia, en el recuerdo, con un elenco tremendo, ¿no? Así que, bueno, saludamos a todos. Sobre todo a la familia del Chango Nieto, le mandamos un gran abrazo desde acá. Yo tuve oportunidad de estar con él varias veces. Soy socio de Sadaí y cuando el Chango era también de Sadaí y veníamos en la Salta, después de las reuniones, bueno, siempre uno come la empanadita, toma algo de vinito y se pone a charlar sobre otros proyectos, ¿no? Así que para la familia del Chango Nieto, un gran abrazo desde acá. Es más, en mi revista que ya dejó de salir, que se llamaba La Donosa, yo le hago una entrevista al Chango Nieto, por ahí tengo creo que un ejemplar, algún día lo voy a rescatar, sí. Que lo tengo en la tapa al Chango y yo le hago la entrevista a él. Hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Algún día podremos reflotar esa revista La Donosa, ¿sí?, que hacíamos con Luguito Cisnero, a quien le mandó un gran abrazo. Y qué bueno, ¿no?, que se hagan estos eventos gratis. Bueno, era a cambio de un alimento, no percedero, como dicen. Qué bueno, porque hay mucha gente de que no puede ir a un festival, pagar 5.000, 6.000 pesos una entrada. Entonces, esta era una linda oportunidad, ¿no?, de que vaya la gente, o sea, al pueblo, como uno dice, el pueblo. ¿No? Y pueden ver a su gente de Salta, o sea, sus cantores de Salta, como las voces de Orán, Chaqueño Palavecino, ahora que están de moda todos los nocheros. Los nocheros, todo. Sí, sí. Y mucha gente no puede, entonces, qué sé yo, llevar un paquetito de arroz, un paquetito de azúcar y ver a todos esos a esos ídolos de acá salteño, es bueno, ¿no? Muy buena la iniciativa de la gente que,
que ha hecho este evento, ¿no? Que por un alimento. Ojalá, ¿no? Que se sigan repitiendo, porque hay para hacer homenaje hay muchos que ya no están y algunos que sí están para hacerlos, rendirles homenaje y hacer de esa manera, ¿no? Para que el pueblo, la gente de Salta, la gente común, digamos, pueda ir a ver a sus cantantes. Es verdad, sí. Generalmente los grandes homenajes se los hacen en vida, pero también, en este caso, el recuerdo permanente de todos aquellos grandes cultores salteños, para tenerlo presente todos los días, ¿no? Buena. El artista salteño, en realidad, es muy generoso, muy solidario, así que yo creo que por ahí pueden tomar la propuesta suya y de empezar a hacer lo que usted dice, más solidarios, que no van a decir que no, seguramente, y la gente puede posibilitarte de ir a verlos, claro, escucharlos y compartir con sus ídolos, ¿no? Que son de la cancionística, claro, salteña. Quiero decir, como nosotros, digamos, ahora estamos en una parte pública, sí, ¿no? Como es la televisión que nos está mirando, es como que traemos las opiniones de afuera. Claro, ¿no? Porque la gente nos dice, che, escucha, ¿por qué no dice tal cosa? Uno escucha, que a uno le dicen, qué lindo, que entonces uno recaba esa información como para darlo digamos, así al aire, para que alguna persona, no sé, del gobierno, eso deben estar mirando y comentarán, ¿no? O también tendrán esas ideas ellos también. Claro, así que buena, es una buena idea, ¿no? De empezar a hacer también homenaje a aquellos que están y los que no están, ¿no? Y hablando de música, don Sergio, ¿qué es lo que tenemos hoy en el programa? Bueno, hoy el programa va a versar sobre la zamba salteña. Vamos a comenzar con música. Churita quiere que escuchemos, bueno, a los cantores, ¿cómo?, del Alba en esta hermosa zamba. Miren lo que hace la zamba. Y los cantores del Alba, una grande agrupación de salteñas. Así que cuando tenga, vamos a dar inicio a los bohemios. Bailando, pañuelito arriba, como dos palomas. Miren lo que hace una zamba, solo germina el amor. Que nunca falte esta zamba, gritaba bailando, bailando. Pañuelito arriba, como dos palomas, alégrate corazón. Pañuelito arriba, como dos palomas, alégrate corazón. Sentía cuando ella bailaba los ojos arriba del gaucho, y una sangre viva que le dio la zamba, casi se muere de amor. Y una sangre viva que le dio la zamba, casi se muere de amor. Miren lo que hace una zamba, solo termina el amor. Canten de alegría, como quiere saltar, alegre bailando, cantando por un corazón. Canten de alegría, como quiere salta, alegre bailando, cantando por un corazón. La zamba que baila tu patio, son alas al cielo. Los ojos llenos de amor. Que nunca falte esta zamba, cantaba en el pago encontrado. Con la serpentina que le dio la carpa, la enredó a su corazón. Con la serpentina que le dio la carpa, la enredó a su corazón. Miren lo que hace una zamba, solo germina el amor. Canten de alegría, como quiere saltar, alegre bailando, cantando por un corazón. Canten de alegría, como quiere saltar, alegre bailando, cantando por un corazón.
Ahí estuvimos escuchando los cantores del Alba, don Sergio. ¿Le trae algún recuerdo el inicio de esta zamba? Bueno, ¿usted le trae a mí, sí, un montón, pero... Sobre todo cuando... ¿Comento, cuando no? Sí, cuando, cuando baila... Sí, mi sobrino, Diego Corregidor, le gustaba desde, no sé, tendría 4 añitos y ya estaba él zapateando. Y a los 5 añitos lo llevó a una academia muy famosa allá en Villa Primavera. Uh-huh. Y ahí el profesor siempre los iniciaba con esta zamba, ¿no? Los pasitos, los primeros pasitos. Y él le gustaba tanto a mi sobrino que llegaba a la casa y él se ponía a practicar. Papito, 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 papá, ¿no? Y se paraba y se agarraba de la mesa ahí y hacía los pasitos ahí. Y no le salía ahí. Era muy chiquito, claro, chiquito. Tenía 5 añitos y lloraba porque no le salía el papito, 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 papá. Y ahora, ya sus 20 y pico de años, logró estar en el sexteto de llegar a Cosquín, ¿no? Ganador de Cosquín, consagrado de Cosquín, el octeto de Malambo, sí, el Diego Corregidor, ¿no? Y ahora con su gran amor, están en una academia enseñando a otros chicos. La academia se llama la López Pereira y aparte integrante del ballet folclórico de la provincia, nada más y nada menos, ¿no? El Diego, sí, Corregidor, y con ellos, donde se llegan con estudio, con sueños, sí, con la bohemia, ¿no? Y por cierto, disculpe, Sergio, antes que usted siga. Sí, sí. muchos cariños, muchos saludos para mis hermanas porque estuvieron de cumpleaños. No me digas. Una el 7 de abril, ¿no? Ah, el 7 de abril, sí, mire usted. La Julita. Y la otra hermana, la Ana María, el 9 de abril. Y me han contado que han comido una torta así de grande, ¿no? Para su cumpleaños. Aquí no la vimos la torta. ¿Usted lo ve la torta acá? No. No. Pero seguramente le han guardado una porción. Así que bueno, espero que la hayan pasado. Sí, nos saludamos todos, pero no nos vimos personalmente. Ya va a haber ocasión de vernos y bueno, vamos a celebrar. Bueno, felicidades a las dos. De paso, déjeme que salude al Beto, a Beto, su señor esposo, el Beto Corregidor, a toda la familia Corregidor, por supuesto. Bueno, qué lindo que están de cumpleaños entonces, ¿no? Así es. Todavía quedan resonando entonces feliz cumpleaños. Sí, sí. Por allá arribita. Bueno, la zamba salteña, le comento, a propósito, se van a bailar lindas zambas. Mañana viernes, ¿no? Mañana viernes tenemos la peña en la Carmela Restaurant. Mañana a la noche pueden hacer sus reservas. Ya les voy a estar dando yo el número de teléfono. 3873-039-359. Solamente manden WhatsApp, haga su reserva porque va a estar imperdible. Mañana está el grupo Embajadores. Embajadores, que son de Quijano. Uno de ellos de Quijano, que es muy conocido, como es otro amigo que es un pájaro, que es el cóndor. El cóndor. Le dicen el cóndor. ¿Por qué? ¿Por lo grandote, alto? Sí, porque es de allá de Quijano. Vuela alto. Vuela alto y es de Campo Quijano, del Portal de los Andes. Ah. Gran cantor, Díaz Cuello. Después tiene al lado un eximio guitarrista, arreglador, como es Marcelo Guata Rodríguez. Sí. ¿No? Experimentadísimo, realmente estuvo con grupos nacionales. Y al lado un changuito que es Ramiro Moreno, gran cantor, así que ellos tres, más los músicos, son embajadores. Mañana en la Carmela, que está aquícito nomás por la ruta 21 en el kilómetro 12, sí, a partir de las 21 horas se abren las puertas del restaurante en la Carmela. Y después de las 21:30 ya pueden entrar, ya va a estar el sonido. Yo también voy a cantar mañana en la peña, presentando todas las canciones clásicas y las nuevas. Y Embajadores va a hacer todo su repertorio, ¿no? Así que no se pierda mañana la gran peña. Hay buen lugar, buen ambiente, buena comida. Y es pasarla bien y aparte empezar a escuchar los grupos nuevos, ¿no? Como Embajadores en este caso. Así que ya le vamos a estar reiterando entonces. Mañana, imperdible, la peña en la Carmela Restaurant. Hay un derecho de espectáculo de 2.000 pesos. Sí. ¿No? Que es para pagar a los artistas y el sonido nada más. Y los esperamos. Reserve su entrada, su mesa. Les reitero, 3873-039-359.
3.59. Ahí llama. A lo cual en ese número también pueden mandar mensaje, ¿no? Solamente WhatsApp. Sí. Por WhatsApp, porque estaba full con el teléfono. Para mandar mensaje para acá, para el programa. Para el programa nuestro, nos puede mandar mensaje al 3876-847-361. Ah, bien. 3876-847-361. Solamente WhatsApp, no me mande audio ni llame porque no lo podemos atender, pero sí un mensajito de texto, ¿no? Bien. Y bueno, así que la samba salteña, sí. esa gran danza, como todos los jueves tenemos nuestro amigo historiador, don Jorge Llanela, quien nos va a ilustrar un poco y quiere que vayamos a escucharlo. ¿Cómo no? Hola, bohemios. Hola bohemios, muy buenas noches, yo soy Jorge Llanela y hoy en vez de llevarlos a conocer un personaje, vamos a hablar de la zamba. Quisiera contarles sobre esta danza que caracteriza a la música del noreste argentino y sobre todo la de Salta. Su origen viene desde el Perú, del fandango español con los ritmos que aportaron los esclavos negros. Comenzó llamándose Sama Cloeca, pues su coreografía se inspiró en el galanteo de las aves. Esta danza tomó rumbo sur por la costa pacífica y se convirtió en Chile en Sama Cloeca, donde, según la documentación, se bailó en Santiago de Chile en 1823. Pero además derivó de la misma otra a la que se llamó cueca, hoy conocida o llamada cueca chilena, la que presenta una gran variedad. Podemos mencionar algunas: la cueca brava, la cueca campesina, la cueca chiliota, la cueca chora, la cueca cómica, la cueca criolla, la cueca de salón, la cueca larga, la cueca minera, entre otras. Realizó el cruce de los Andes y al llegar a Cuyo dio origen a la cueca. Esta tomó nuevas características dando origen a la cueca cuyana, a la cueca malargüeña, a la cueca neuquina, a la cueca rionegrina, a la cueca sanjuanina, a la cuequita. De allí tomó rumbo norte, llegó al noroeste argentino, en donde dio origen a la chilena, pues de allí venía, a la zamba y a la cueca norteña, cueca colla, cueca riojana. Lo que llamamos chilena es aquella zamba alegre, rítmica, con tres estrofas iguales sin vuelta, muy distinta a la forma de hoy con cuatro estrofas y vuelta. Continuó su camino y entró en la República de Bolivia, dando origen a diferentes tipos de cueca, entre las que podemos nombrar la cueca chapaca o tarijeña, la cueca chaqueña, la cueca chuquisaqueña, la cueca cochabambina, la cueca orureña, la cueca paceña, la cueca potosina. Con el tiempo vuelve en su derrotero al Perú, pero llega en muy mal momento. Ya había pasado la Guerra del Pacífico, 1879-1884, en donde Perú y Bolivia se enfrentan a Chile y como consecuencia pierden territorios. No iban a usar el nombre de chilena, seguro. No la recibieron como tal, pero el ritmo tomó otro rumbo, donde se denominó marinera, convirtiéndose en una danza característica del Perú, con un parecido rítmico muy notorio a la samba. Nicomedes Santa Cruz, el autor del Alcatraz, el famoso compositor peruano, nos muestra su parecido en el trabajo llamado Los Ritmos Negros del Perú. La samba, en su origen, era solamente bailable, pero derivó a la canción,
y en la actualidad existe un verdadero complemento entre el canto y el baile. Romántica, sensual, provocativa. Así se entiende la samba, esta danza típica que retrata el momento del encuentro entre dos almas que mezclan los pañuelos y las miradas. En Argentina, cada 29 de septiembre, se celebra el Día de la Danza, llamada samba, en homenaje al natalicio de Gustavo Cuchi Leguizamón, considerado uno de los padres del folclore. Sin embargo, de manera extraoficial, también se festeja el 7 de abril, fecha en la que se inscribió por primera vez una pieza de samba argentina en Sadaic. Por último, ¿samba con Z o samba con S? La samba argentina con Z canta nuestros amores. La samba brasileña con S baila nuestras alegrías. Ambas especies son aires de nuestras culturas, palabras homófonas y ritmos diferentes. Hasta la próxima. Qué buena definición, ¿no? Samba con Z o samba con S. Samba. La samba salteña. Ahí estaba nuestro amigo historiador Jorge Llanela, a quien le mandamos un gran abrazo. Lo mismo que su señora esposa, la Pelusa Godoy, profesora de danzas. Y también decimos que está vigente y a propuestas el Centro Cultural Pelusa Godoy Ose, ¿no? Sí, acá en Villa Las Rosas. Acá en Villa Las Rosas, así que un lugar muy churito. Gracias, Jorgito. Y bueno, él explicaba muy bien, ¿no? La samba, ilustrando muy churito ahí en nuestro programa Los Bohemios, que salimos por Canal 7, esta señal, potente señal para todo la Salta, el país y el mundo a través de las redes sociales, y por la 100.1 para todos nuestros oyentes solita. Sí, y como sé que hay muchos que nos están mirando en el interior de nuestra querida Salta, queremos comentarle que Monseñor Dante Bernacchi está, gracias a Dios, está ya pichichi. Mucho mejor, qué lindo. Mucho mejor, sí, así sí. Que se está cuidando, ya está él posteando sus... Que todos los días, ¿no? Él hace un comentario ahí en el Facebook y ya está mejor, mucho mejor, así que daba las gracias a todos los que lo han saludado. Y sé, ¿no? que nos estaban mirando porque nosotros tenemos un grupo de que se dice Peregrinos de la Puna, y ahí comentaron de que habían escuchado que el padre había salido bien de la operación, ¿no? En la televisión. Así que bueno, así nos alegramos bueno, por eso. Eso queríamos comentarle, que está ya churito, como dice usted, ¿no? El padre, y bueno, muchas bendiciones, ¿no? De él. Le mandamos un gran saludo al padre, ¿no? De acá, un gran, nos alegramos mucho que esté bien. Reiteramos el 3876-847-361, solamente WhatsApp o mensaje de texto, si nos quiere mandar algún mensajito o hacer algún aporte churito al programa, comentar algo cortito, positivo, bienvenido sea, ¿no? 3876-847-361. ¿Cómo estará Guachipas, no? No debe estar mirando don Carlitos Abán, seguramente. En Chicuana. Ay, ¿yo a dónde? En Guachipas también, por supuesto, en Guachipas. Ah, yo soy de ahí, para mandarme otro. Hablando lugar. De Guachipas, el que también está mejorcito es Rolly Serrano, ¿no? El actor. Sí. ¿No? Ay, qué suerte. Y sí. De Guachipas nos acordamos de un gran amigo que ya no está con nosotros, bagualero, como fue el bagualero Vázquez, ¿no? Sí. Siempre presente también. En Chicuana, por supuesto, saludamos a Carlito Abán. Debe estar churro, debe estar medio fresco allá, ¿no? Sí, ya debe estar ya en la camita acostado, ¿no? Helio, le mandamos un gran abrazo, sí. A Helio también, que siempre está presente ahí en Chicuana. Para todos los amigos que no. O también la Tere debe estar ya. Antes ella, la Tere, no sabía, se sabía acostar y estaba con una radio así chiquitita. Con la espica, esa espica así chiquita. Ahora está con la televisión grande, claro. Que nos está mirando la Tere, así que bueno, un beso grandote para usted. Y bueno, ya pronto nos estaremos viendo en algún evento. Sí, espero Tere que no voltee el televisor, ¿no? Porque antes cuando estaba con la radio chiquita, la volteaba la radio, digo, hasta que la rompió.
Entonces después se compró otra radio más. Y ahora que ya tiene que ver por televisión, así que le manda un gran abrazo a la Tere, a todos los amigos, ¿no? Usted dirá, señorita directora, ¿qué hacemos? ¿Si va la pausa o seguimos con el Yo antes le quiero comentar algo. Hablando de amigos y hablando del interior, hablamos de Cafayate. Sí. Usted sabe que un día como hoy hay un aniversario de una mujer que ya falleció, emprendedora, productora, una mujer que defiende mucho la cultura, sobre todo en la semana de Cafayate. Estoy hablando de Nelly Murga, de Córdoba, sí. La mamá de mis amigos Marcelo y el Chía, que un día como hoy, pero hace 81 años, nacía esta mujer pionera en impulsar la ruta del vino de altura, ¿no? Doña Nelly Murga, empresaria, gestora cultural, impulsora de la Feria del Libro de Autores Salteños en Cafayate, muy comprometida con la comunidad en desarrollo, el rol de la mujer y el crecimiento del enoturismo. Así que saludamos a toda la familia cafayateña y salteña de nuestro amigo Córdoba y Murga, nuestros amigos. Así es. Bueno, ahora sí, si usted quiere ir a su disposición, señor director. Thank you.